Jesús y Padre Celestial, y te damos muchas gracias porque tú eres maravilloso y misericordioso para con nosotros y nos has permitido tener un nuevo día, Señor, en el que disfrutar, Señor, y también aprender. Te pedimos, Padre, que seas tú tomando el control de esta clase, Señor, que seas tú el que sea instruyéndonos, Señor, y enseñándonos y dándonos la suficiente sabiduría, Padre, para poder entender y aprender. En tu nombre santo te damos gracias por tus infinitas misericordias y maravillas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Buenos días para todos. Me alegra ver. Los veo como que están todos good bien. Good morning. Ah, sí, ya vi a Andrés. También te ve bien. Juliana, a ver, yo la veo a ver si está bien. Sí, está bien. Bien bonitas, están todos bonitos. Gorditos y colorados. Allí yo veo una barba. ¿Esa barba de quién es? ¿Quién es ese señor barba? Ok, por ahí. Bueno, mis queridos, vamos a revisar tareitas. ¿Cómo les fue con esos videos? Estaban potentes. Potentes. En el sentido de amplio el tema. Complejo. ¿Vieron los videos todos? Eran el que estábamos viendo era hibridación del carbono en general. Eran tres. Hibridación SP2, SP3 y SP. Con el que estábamos viendo en la clase serían cuatro videos. A ver, ¿qué recordamos de la hibridación en general? Preguntémosle a Andrés. Andrés Giraldo. ¡Qué barba, Dios mío! ¿Dónde tenía guardada esa barba? Pareja al hermano con esa barba. O me puso al hermano a recibir clase hoy. Andresito, ¿qué recordamos de la hibridación? Ese, de la hibridación en general del carbono, del primer video que vimos. Vayan mirando, me imagino que ustedes tienen sus apuntes en los cuadernos. Lo tiene silenciado. Sí, pues, Listo, sí. Los orbitales S tienen forma esférica, los P son más achatados, los orbitales... El carbón tiene tres orbitales. El átomo de carbón tiene dos orbitales S. Y ya, que os recuerde ya. ¿Y cómo se hace la hibridación entre S, SP, entre los orbitales S del segundo nivel y los orbitales P del segundo nivel? ¿Quién le ayuda, Andrés? Entonces, es que hay tres tipos de hibridación del carbón. ¿Sí o no? Entonces, una que es en el... ¿Cómo se hace una hibridación? Primero que todo, ¿cómo se hace una hibridación? ¿Cómo esos S del segundo nivel y esos P que también están en el segundo nivel, pero son orbitales diferentes, SP? ¿Cómo se hace esa hibridación? ¿Qué recuerdan del primer video? Todavía no hablemos de SP, SP3, SP2. ¿Cómo se hace la hibridación? Sí. Bueno, en el primer subnivel, que es, hablemos desde el primero, desde el... que es 1S, ¿cierto? Que hay dos flechitas, una hacia abajo y una hacia arriba. El segundo cosito, que es 2S, también hay dos cositas, una hacia abajo y una hacia arriba. Ahora vamos con los P. Uh-huh. Exactamente, los electrones. Ahora vamos con los P. Los P tienen tres casillitas, ¿cierto? Los que había mencionado antes tienen una casilla individual, o sea, normal. Los P tienen tres casillitas. Exactamente. Dos de esas casillas, de esas tres, o sea, dos están llenas. O sea, tienen electrones, tienen un electrón. Pero la última no tiene. Entonces, lo que se hace es coger un electrón del 2S. Sí, porque el 2S tenía dos electrones. Coger uno de ellos y pasarlo a la última casillita del P. Eso es una hibridación SP3. Sería el caso de una hibridación SP3. También hay hibridación SP2 y hibridación SP1. O lineal. Está muy bien. En lo que hablaste en la primera parte es la hibridación. Es promover ese electrón que está en el segundo nivel, en el orbital S, promoverlo. O sea, recibe energía, absorbe energía, y entonces él salta
a ese otro nivel de los P, que de todas maneras los P tienen más energía que los S. Ahí ya hay una hibridación SP. Ahora, dependiendo de cómo se enlacen, ustedes van a ver hibridación SP2, SP3 e hibridación SP. Entonces vamos a la hibridación SP3. ¿Cuántos se toman? ¿Cuántos enlaces se toman? Gracias, Santi. Muy bien. Tres. Julia. Señora. ¿Cuántos enlaces habría en SP3? ¿Cuántos? Ya hablamos del enlace sigma y el enlace pi. ¿Cierto que sí? ¿Qué es eso? Son tres. Juli. Voy a compartir la pantalla para que les refresque un poquito la memoria. Aquí es lo que me hablabas antes, ¿cierto? De esta promoción de este electrón, acá a los orbitales P, absorbe energía, puede subir a este nivel. Listo. Ahí ya está la hibridación como tal. SP. Pero vamos a hablar del SP3, y Santi ya lo estaba tocando. ¿Qué se hace? Se coge ese electrón del 2S, el que quedó 2S, para hacer enlaces con estos P. Y ahí tenemos la hibridación SP3. Ajá. Cogemos el del S y cogemos los 3P. Al coger todos esos 3P, entonces sí estamos hablando de hibridación SP3. Sí. Y todos los enlaces de este SP3 son enlaces sigma. Sigma. Muy bien. Ejemplo, aquí está el metano. Recuerden los grados que tienen, el ángulo que tienen, la forma que adquieren, que es tetraédrica en este caso. Aquí está la hibridación SP2, donde se coge el 2S a enlazarse con estos dos. Y de enlaces P, solo se cogen dos y se queda uno solito aparte. Y ese sería el puro, ¿no? Le llaman puro. Estos van a formar enlaces, ¿de qué tipo? Estos que están aquí con la llave. Ahí lo dice. Van a hacer la hibridación. Cuando hay uno S y dos P, tenemos hibridación. Enlace. Hibridación SP2. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Y un enlace pi. Un enlace puro. Ejemplo, el eteno. Los grados son 120 grados que hacen de ángulo. La forma es trigonal. Tenemos la hibridación SP lineal, que es de 180 grados. Se toma solamente un S, un orbital S, uno P. Se hace la hibridación SP solita. Quedan dos P libres, los que vamos a llamar puros, y ellos van a enlazarse a la molécula, pero en un enlace. En un enlace pi. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Perfecto. ¿Santi está bien con eso? Yo les quiero explicar a los muchachos una cosa. Dale. Todo tuyo. Me parece interesante. Pues para que entiendan los enlaces pi, los enlaces sigma, pues que yo tampoco los tenía claro hace un tiempo. Y es que, bueno, yo aquí tengo una herramienta muy bacancita. Dale, eso está muy bien, Santi. Tablerito. Tengo un tablerito. Sí o no, aquí en el estudio, un tablerito, les va a explicar. ¿Cómo? Vea. No, yo para qué, no, muchachos, chao. Bueno, bueno, pues, tenemos el enlace sigma, tiene este simbolito, y el enlace pi, que tiene este simbolito, ¿cierto? Eso se sabe. Cuando es un enlace, bueno, espere, yo borro. Cuando es un enlace simple, bueno, ya les voy a explicar eso. Simple es un solo sigma. Cuando es doble es un sigma y un pi. Y cuando es triple, un sigma y dos pi. Ajá. ¿Qué pasa con esto? Espera, yo los encierro para que quede claro. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, yo cojo una fórmula.
Yo aquí tengo un video que me pareció muy interesante donde lo explicaban, y es la fórmula del alcohol. El alcohol que se hace de esta manera. Y CH3. Esta es la fórmula del alcohol. Esa es una C, pues. No sé si... Esta aquí es una C. Vamos a ver parte de eso, de la clasificación de la... Ahora, ¿sí o no? Seguimos bien. Esa es la normal. Ahí no sabemos nada. Vamos a desarrollarlo. Hay que hacer esto, pues, de la forma más sencilla posible. Entonces, si aquí tenemos... Bueno, aquí tenemos CH3, un carbono y tres hidrógenos. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces vamos a escribir un carbono y tres hidrógenos. Alrededor. Recuerden que el carbono de cuatro enlaces, ¿no? Vea, eso es lo mismo. ¿Sí o no? CH3, 1, 2, 3 hidrógenos y un carbono. CH3 es lo mismo. Vamos con el siguiente enlace, que es un solo carbono y una sola H. Este es CH. Ahora, vamos con el de aquí arriba. ¿Sí o no? Este carbono se une con un oxígeno y con un hidrógeno. ¿Sí o no? Es lo mismo. Este de aquí, pues todo este conjunto es este, CH. Verá que se une, pues es sencillo. Y ese mismo se une con OH. O sea, vea que todos lo estamos poniendo por separado. Todo no tiene nada de números, no tiene nada de números. Déjame, ¿sí o no? Perdón, te interrumpo. Ahorita que veamos las clases de fórmula, esta que él tiene aquí solo con los números y solo enlaces de carbono, se le llama fórmula semidesarrollada. Esta que él ya está ampliando aquí, separando todos los átomos, enlazando todos los átomos, es la fórmula desarrollada. Vamos a ver 3 o 4 tipos de fórmulas. ¿Listo, Santi? Dale. Eso. Entonces ahí estamos desarrollando la fórmula, desarrollándola como dice la profe. Y ahora vamos con el último que es este, que es lo mismo. Este carboncito se une con este carboncito y adivinen qué. Tiene 3 hidrógenos. ¿Qué significa eso? 1, 2, y bueno, no tengo espacio por aquí, entonces. Ahí cabe, sí, bueno. 1, 2 y 3 hidrógenos. Esa sería la fórmula desarrollada. Entonces, ahora con los enlaces, vamos para los enlaces. Un enlace simple, esa es la forma más simple del enlace, sigma, doble y triple. Aquí vamos a contar los enlaces, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Volvamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 enlaces. Entonces tenemos 11 enlaces sigma. Y listo. Eso sería. Ahora, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Voy a dañar la fórmula. Esperen, la voy a dañar. Y aquí voy a poner uno doble. ¿Sí lo ven? Este que parece un igual. Cuando hay uno doble, entonces vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sigma. Lo ponemos normal. 11 sigma. ¿Sí o no? Y tenemos uno doble. O sea, el que es doble cuenta como 1π. 1π, así. Entonces tenemos que el alcohol, bueno, en este caso, un alcohol hipotético, tiene 11 sigma y 1π. Ahora, en el tercer caso, que es el del enlace triple. Vamos para el enlace triple. Seguimos teniendo 11 sigma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y le vamos a poner entonces
si en este caso tiene tres rayitas, déjenme largo bien. Miren, si tenemos en este caso un enlace con tres rayitas, ¿sí o no? Vamos a tener ahora sí 11 sigmas. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 rayitas. Simples. Cuando el enlace es simple, cuando es una sola rayita, es un enlace simple, esos son sigmas, ¿no? ¿Cierto? Exactamente. ¿Sale? Tenemos 11, ¿sí o no? 11 enlaces en total. Sigma, 11 simples. 11 sigmas. Y cuando son con tres rayitas, recuerden que es diferente. Cuando tenemos así dos rayitas y cuando tenemos tres rayitas. Este es un doble, esto es un triple. Cuando tenemos un triple, entonces cuenta por 2pi. O sea, 2pi. 2 enlaces pi. Entonces, si por ejemplo, les voy a poner también otro caso. Tenemos así y le agregamos por aquí, yo qué sé, otro triple, si lo detallan. Entonces ahora sí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sigmas normales y tenemos dos triples. Entonces, recordemos que el triple cuenta por 2, 2pi. ¿Cuántos enlaces pi serían? Déjalos que ellos contesten. ¿Cuántos enlaces pi serían? 4. 4. Así es, entonces 4pi. ¿Sí? Ahí está. Ahí está entonces. Los enlaces fáciles. Son clavecitas. Simple, ¿no? Doble y triple. No se vayan a enredar con que tiene tres rayitas, entonces son 3pi, no. Tres rayitas son 2pi. Dos rayitas. Esperen, yo ya lo hago. Vean. Esto es 1pi. Esto cuenta como 1pi. Las dos rayitas cuentan como 1pi. Y las tres rayitas cuentan como 2pi. ¿Y la rayita? ¿Y una sola rayita? Escríbela arriba. Ahí arribita del 1pi. Y una sola rayita. Sí. Ah, bueno. ¿Ahí? Y una sola rayita cuenta como un sigma. Pues es para un 6, pues. Es una cosita así. Exactamente. Entonces, una rayita sigma, dos rayitas un pi y tres rayitas 2pi. Aquí lo tenemos el ejemplo. Muy bien, joven. Es usted muy amable. Clarito. ¿Clarito a todos? ¿Verdad? Sí. Gracias. Con mucho gusto. La gente que le pone el alma. Santiago, pero no podía borrar. La próxima... porque la está... Recuerden, yo les pregunto, yo les mandé actividades de plataforma, ¿verdad? Señora. Y solamente era de hibridación. Solo hablaban de hibridación. Porque sí sé que había uno de enlaces, no lo mandé porque la imagen, yo no la veo, yo no logro verlo, para contar cuántos enlaces pi y cuántos enlaces sigma. Pero voy a mandarla, a ver si igual ustedes tienen mejor vista, de pronto sí alcanzan a vislumbrarla. La imagen es como muy chiquitita. Bueno, gracias, Santi. Muy amable. Entonces vamos... Con gusto, profe. Tomaron apuntes de todos los videos, hicieron sus tareas juiciosas. Ya vi la plataforma. Voy a ver si lo tengo aquí. Mire que aquí lo muestra, ¿no? Aquí la misma que les mostré hace 8 días, mostraba los enlaces sencillos pi. Cuando hay triple enlace, que recuerde que son enlaces covalentes, triple enlace son covalentes, van a dar 2pi. Bueno, ya esa clavecita también nos la confirmó Santi. Y yo iba a mostrarles por aquí. Aquí están vuestros resultados. Solamente fue de hibridación. Entonces, recuerden que esto se divide en dos. Esto sería un 3, pero yo normalmente les doy un 3-1 para que ya lo pasen. 4 Santiago, 3-1 Juliana, 3-5 Juliana y 3-1 Andrés. Bueno, se está poniendo como bueno. Ya tenemos de todas maneras un profesor secretario. Yo no necesito más nadie aquí. Las ventajas de tener un papá profesor, tenés tablero y tenés marcador. Eso. A mí me iban a pesar un tablero y al fin no logré. Me tocó quedarme sin tablero. Por eso me toca valerme aquí de los tableros de los pueblos que graban videos. Vamos a arrancar aquí. Me va a tocar.
Por esta más bien. Materias. Vamos a ver los tipos de fórmulas primero y después de los tipos de fórmulas vamos a ver las funciones. Ya con esta basecita que tienen con la ayuda de Santi, nos ha ido mejor. Bueno, mis materias. Hey, cualquier cosa, muchachos, nos metemos una videollamada, yo les explico cualquier cosa. Eso me parece muy bien, Santi. Excelente. Excelente. Por ahí vi un videito de física. Pues aquí siempre me hablan como alguna cosita, siempre estamos como en la jugada, los veo como ubicados a todos. Pero por ahí vi un video de física, de una clase de física de ustedes y sí veo que algunos están muy callados. Deben estar más en la jugada y participar más. Desea acabar la clase. ¿Cómo? Desea acabar la clase. La primera sesión sí, pero debemos entrar a una segunda. La clase se acaba cuando se acabe la clase. Cuando yo acabe de hablar. Además, recuerde que el secretario se tomó como unos cuantos minutos. De todas maneras, lo que Santi nos confirmó sí se había mostrado en la clase pasada y en los mismos videos que les dejé también se señaló. Bueno, no estoy segura si en los mismos videos se señalaba, pero sí en las diapositivas. Vamos a este. Título, las fórmulas que se utilizan en química. Ese sería el título, mis queridos compatriotas. ¿Qué es una fórmula química? Pregunto y alguno que quiera responder y ojalá no sea Santiago. Ahí dice, lean entonces. ¿Cómo se representa? ¿Cómo se representa simbólicamente? Ya. Es la representación simbólica de una molécula, ¿cierto? Santi nos hizo un ejemplo con el alcohol. Entonces tenemos formas, diferentes formas de representarla y vamos a empezar con la fórmula condensada. Luego vamos a la fórmula desarrollada. Aquí no está la semidesarrollada, así, semidesarrollada. Y me falta la de zigzag. Y creo que se había mencionado la clase pasada. ¿Qué me muestra la fórmula condensada? Leamos rápidamente, mentalmente, cada uno. Y me dicen, ¿qué muestra la fórmula condensada? ¿Qué es lo que nos presenta? Es el grupo. ¿El que indica el número de átomos? No, digo yo, me cae. Los índices. Los símbolos y los subíndices me muestran la cantidad de átomos, como dice Juliana. Es todo, esto. Sea 4H10, esa es una fórmula condensada. Solo me muestra los símbolos de los elementos que componen esa molécula y la cantidad de átomos de cada uno de los átomos que componen esa molécula. ¿Listo? ¿Escuchan los perritos vecinos que tengo? En los conciertos, esta es la fórmula condensada. Aquí la podemos ver las cuatro junticas, las podemos diferenciar. Solamente a simple vista nos damos cuenta de cuáles son sus diferencias, ¿cierto? Eso me muestra solo símbolos y cantidad de átomos, que es la que acabamos de ver, la condensada. Esta me muestra la cantidad de átomos, me muestra así cada uno de los carbones, la cantidad de átomos de hidrógenos y enlaces, solamente los enlaces de carbono. Me muestra los enlaces a hidrógeno, solo enlaces a carbono y no los enlaces a hidrógeno. A eso le llamamos fórmula semidesarrollada. Y tenemos la fórmula desarrollada que fue la que me cambió Santi ahorita con el alcohol. Me los desglosa todos, creo que estamos hablando de la misma. 3 y 3, 6 y 2, 8. Sí. No, no es lo mismo. Sí, mira, 3 de carbono. Ah, sí. No, es así. Pensé que era la del alcohol. Sí, mira. Ah, no, el alcohol. Aquí en este ejemplo que tenemos aquí.
Vamos a descifrarlo todo. 3 átomos de carbono, 8 de hidrógeno. Aquí tengo 1, 2, 3 carbonos separados. Están los mismos 3 de acá. Tenemos 3, 6. No, aquí me da más, ¿verdad? 3 y 2 son 6. Sí, me da más, no es la misma. No es la misma, pero bueno. Nos está explicando las diferentes formas. Fórmula. Aquí se me presenta también 3 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así están los 8. Ah, no, sí son los mismos. Ayúdenme a sumar. 3 hidrógenos. 2 hidrógenos. 5 y 3. 8. Sí, son los mismos. Es la misma fórmula. Es la misma fórmula descrita de diferentes tipos de hacerlo. Esta es la desarrollada totalmente como la del alcohol. Todos los átomos enlazados. Me muestra todas estas rayitas, me simbolizan los enlaces. Y esta es la zigzag que no está allá en otro lado de la plataforma. Y me parece muy bonita, muy chévere manejarla. Ahorita vamos a ver en un videito, un pedacito, cómo nos enseñan a manejar. Me dice que cada puntica de esta es un carbono. Y esos carbonos se enlazan a los diferentes hidrógenos. Aquí solamente la zigzag solamente me muestra enlaces de carbono. 1, 2 y 3 carbonos. ¿Tienen las diferencias claras? Sería esta misma, ¿no? Esta me está representando estas mismas, solamente me está enlazando los 3 de carbono y no me está mostrando los hidrógenos. Esta no me muestra hidrógenos. Vamos a ver qué nos dice esto. Ejemplo. Pentano, ¿qué tipo de fórmula es? Condensar. Condensar. Ya le voy a, vamos a poner el ejercicio también. ¿Este fue el alcohol que hiciste ahorita? No recuerdo. Bueno, y miren lo que les decía hace 8 días y me van a decir cómo se le llama esto. Miren que tienen la misma fórmula molecular, la misma fórmula, la fórmula condensada me muestra la misma cantidad de átomos de hidrógeno y de oxígeno. Es la misma fórmula, pero son dos tipos de sustancias. Este es alcohol etílico y este es éter metílico. Y entonces, ¿de qué hablamos hace 8 días? ¿Cómo se le llama esto cuando se escribe la misma fórmula, pero la forma de enlazar los átomos es diferente? La forma de los enlaces es diferente. ¿Cómo se le llama eso? Isomería. Híbrido. Isomería. Ah, sí. Isomería. Listo. Bueno. Le damos esta, nos metemos a esta. Aquí está el pentano. Semidesarrollado, solamente me muestra enlaces de carbono, los hidrógenos no se les está mostrando el enlace. Quiere decir que la semidesarrollada es una combinación entre la condensada y la desarrollada, ¿cierto? La semidesarrollada es una mezclita entre esas dos. Tenemos la desarrollada totalmente despejada. Todos los átomos de hidrógeno y todos los átomos de carbono con sus enlaces. Y la zigzag, pentano, 5 átomos de carbono. En este caso el pentano, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. No me muestra hidrógenos. Cada vértice de los segmentos representa un carbono. No se incluyen los átomos de hidrógeno que se encuentran unidos a esos átomos de carbono. Y generalmente en enlaces, ¿qué? ¿Qué tipo de enlaces se harían ahí? Según lo que nos explicó Santiago, carbonos a hidrógenos. ¿Carbonos a hidrógenos siempre son enlaces? ¿Signopi? ¿Signano? ¿Pipipi? Son enlaces simples a hidrógenos. Si son enlaces simples a hidrógenos, entonces son sigma. Ya entre carbonos pueden haber simples, dobles y triples y me pueden mostrar los enlaces pi. Bueno. Pues aquí vamos. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Santi, ¿algo que, doctor Santi, algo que agregar? No, no. Listo, hagamos un ejercicio. Así vamos. Hagamos un ejercicio. ¿Qué tipo de fórmula es? Condensada. Pues yo voy a escribir, no, la verdad no lo he hecho así. A veces molesta que por un punto, que por mayúsculas condensadas.
¿Qué tipo de carbono? Ah, bueno, aquí me falta una parte. No les he hablado de los carbonos. Espérense, antes de continuar. Es algo demasiado sencillo y rápido. Vamos a acá. Aquí. No, aquí no. Tipos de carbonos. Carbono primario está unido a un átomo de carbono. El secundario a dos átomos de carbono, terciario así sucesivamente, y aquí nos lo describe en la imagen. Este que está aquí rojo, recuerden que el átomo de carbono él es tetraédrico, debe combinarse siempre o debe enlazarse, debe tener cuatro enlaces siempre. Siempre debe tener cuatro enlaces, sea que por aquí sea doble, por aquí uno y por aquí uno, ya son cuatro, o sea que sean unos, cada uno por aparte, o si aquí es triple, entonces tendría aquí dos espacios para hacer, o tendría uno solo para hacer otro enlace. Me está clasificando los tipos de enlace de carbono. Este carbono que está aquí es cuaternario, ¿cierto que sí? ¿Está unido a cuántos? ¿Cuántos de carbono? A cuatro. Este por aquí, ¿por qué es primario? Porque solo está enlazado a uno. Porque solo está enlazado a uno aquí, a carbono. Esos otros enlaces que le quedan aquí le deben ser a otros elementos, especialmente a algunos, pues, los compuestos orgánicos, ¿cierto? Este que está aquí azul es secundario. ¿Por qué es secundario? Porque está enlazado a dos. Está enlazado a dos átomos de carbono y tiene esos dos enlaces libres para otro. ¿Este por qué es terciario? Porque está enlazado a tres. ¿Cuáles son los tres? Uno acá arriba, uno a los dos lados. Si aquí hubiese otro átomo de carbono, ¿ese que está siendo terciario? Cuaternario. ¿Y si aquí hay un hidrógeno? Sí, terciario. ¿Listo? ¿Eso está bien? Sí. Ya maracuyá. Ya maracuyá, entonces sigamos aquí con lo que estábamos haciendo. Aquí me pregunta, ¿qué tipo de carbono es el resaltado en color azul? Primario. Uh-huh. Ustedes no pueden escribir, ¿cierto? ¿Tengo que escribir yo? Sí. Triste. Bueno, primario. ¿Qué tipo de carbono es el resaltado en color rojo? Julie. Secundario. Tan inteligente, ¿no? ¿Cuántos carbonos secundarios tiene esta molécula? Ahora sí cuente. Pueden tener los ojitos ahí y contar. Uno. Yo no quiero contar, me duele mis ojos. Uno. Dos. Uno, profe. Uno solo. Julie, ¿cuántos? Tres, no, estoy contando apenas. Tres. Santi, ¿cuántos? Tres. Santi dice tres. Andrés Giraldo, ¿cuántos dice? Yo me atrevo a decir que es cinco. Tres. Volando. Pues yo solamente veo dos. Pero espera, ya cuatro, espera, ya vi otro. Cuatro. Cuatro. Bernal, ¿cuántos ves? Yo solamente veo dos, pero yo veo dos. Veo tres. Julie, tres. ¿Juli? ¿Juliana? Ahí voy, fue contando y voy en tres, más o menos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Ves cinco igual que Andrés? ¿Santi ya llegó a los cinco o no fueron cinco? ¿Cómo así que? Secundario. Pues tengo mis dudas. Tenemos uno allá. Es cuaternario. Entre uno y cinco. Dos. Esa es la respuesta correcta. Ay, bro. Pongamos que cinco. Le creo pues, como la buena. Yo le creo a la vista de Andrés. Gracias. Vamos a ver.
¿Qué tipo de carbono es el resaltado en color verde? Yo lo veo azul. Me olvida el cuaternario. Cuaternario. Ah. Wow. Así estaba la actividad de la sex sigma y pi. Yo perdí eso. Pero eso no es cuaternario. ¿Yo escribí bien? Cuaternario, sí. ¿Qué tipo de fórmula es? Semi-desarrollada. ¿Qué tipo de...? Lo malo de... ¿Señor? Lo malo de la actividad es así de escribir, es que usted se equivoca en una mayúscula, un punto, una letra, una tilde, se lo pone malo. ¿Y cuál es el color? Lo que te triple. Bueno, ese azul es qué? Triple. ¿De dónde está? Terciario. El azul es como morado, es como azul, yo no sé. Sí, aquí está, creo. ¿Triple? Terciario. Uno, dos, tres, terciario. Triple no, terciario. Terciario. ¿Qué tipo de fórmula es? Esa. La arrollada. Sí, eso decía yo ahorita. Si no empecé con mayúscula, puede que no las ponga ahorita mala. No sé si esa sea la clave en este momento. Desarrollar. Pues miramos las respuestas. Ah, sí, está bien. Bueno, hay un error. ¿Dónde creen que nos equivocamos? La de los enlaces. ¿Y quién? A ver. ¿Quién dijo? A ver si gana el punto. A ver. Santi, ¿cuántos dijo? ¿Cuántos dijo Juli? Yulis, Bernal. Ay, no, yo dije del 1 al 5 porque no, yo no me caí. Dos. Bernal dijo 2. Mentira, yo también dije 5. Ah, Yulis 5. Yo también Juliano dije 5. Juliano dijo de 1 a 5. Y Santi. 3. Bueno, vamos a ver qué pasó. Yo digo 4. No. Ah. Ay, profe. Bueno, ya. Ah. La 4. No, haga solamente el punto y lo... Eso. Esto suele pasar cuando estamos en vivo y en directo. Ah. Solución. Era la cuarta. La cuarta. ¡Wow! Seis. Perdido. A ver, yo no lo vi. Ah, pero no, ya estamos más. La que dijo 5 y yo. Está más cerquita. Señale con el 3, 4. Estamos cinco. Hablando de secundario. Ah, sí. Este no, este sí sería secundario. Sí. Uno. El de arriba. Sería cuaternario. Este sí. Sí. Dos. Este no. El de abajo. El de abajo. No, venga, no me raye. Voy a ese también. Este. 4. El de al lado. También. 5. El de al lado. 6. Ah, 6. Este no. Este me da 3. Este me da 1. ¿Sí? 6. ¿Cierto? Sí. A ver, entonces. Listo. Ah, espera. ¿Quién rayo? ¿Lo va a contar? ¿Lo va a señalar? ¿Recuerda que me falta? Sí, para... Señálelos. Pero me tienen que aguantar un buen rato, que yo no he terminado. O yo no sé. ¿No ha terminado? ¡No! Me falta media clase. ¿Cómo así? Bueno, los está contando. Ahí esa cosa no sirve. Ya, solo veo estos. ¿Quién dijo? ¿Y el de...? Este también, hijo. Este. Sí, ah, sí, es cierto. Sí, 6. Bueno. Ahí está. Ok. 1, 2, 3. Voy a mirar este, aunque ya este está claro. Espérate, a ver. Esta es la otra actividad. Muchachos, yo no sé, ustedes me dirán. Seguimos, paramos.
nos falta. Lo que vimos ahorita es muy sencillo, nos falta, nos falta. ¿Dónde está ese otro coso? Vamos a escuchar este rolito un momentico para que él nos hable de lo que es el grupo funcional. Tengo dos videos y tengo lo que le tengo que decir yo. Bueno, Red, ¿qué es eso del grupo funcional? Bueno, vamos a usar los emojis de nuevo como ejemplo. Me siento un poco como perra, con el que no soy tan bonito como ella. No, para no, nada. ¿Qué tienen en común todos los emojis que están aquí? Exacto. Todos representan una cara, todos representan una emoción que expresamos en la cara de la persona. Entonces lo que hacemos es que los agrupamos y los llamamos el grupo de los emojis de caritas. Y lo mismo puedo hacer con los emojis de animales o con los emojis de comida. El punto es que existe una característica común que se repite a pesar de que entre ellos hayan diferencias. ¿Ok? Entonces ahora, ¿qué tienen en común estas moléculas? No, no es que estén compuestas de carbono e hidrógeno, porque como una, todas las moléculas orgánicas. En este caso lo que tienen en común es que todas tienen un grupo de oxígeno unido a un hidrógeno, es decir, todas tienen un grupo OH. Y ahora miren estas. Aquí de nuevo está el grupo OH, pero además tenemos un carbono con doble enlace a oxígeno. Ese grupo que están compartiendo todas las estructuras que forman un grupo se llama grupo funcional. Y esas agrupaciones, como las hicimos con los emojis, en el caso de la química orgánica, se llaman funciones orgánicas. La cosa es que cuando dos estructuras orgánicas comparten un grupo funcional, pues se comportan también de manera parecida. Por eso es que las agrupamos a todas en una función orgánica. Cada grupo funcional o cada función orgánica tiene una manera de nombrarse. Y es súper importante identificarlo. En la descripción les voy a dejar un documento buenísimo que diseñé para que aprendan a nombrar y usar esos grupos funcionales, que les va a ser súper útil en todos los videos que hay sobre nomenclatura en la lista de reproducción de nomenclatura orgánica. Número 4. ¿Izquierda-derecha o derecha-izquierda? Cuando estén dibujando moléculas o tal vez estén intentando ponerles nombres, van a darse cuenta que es muy posible que se encuentren preguntándose esto. Y recuerden, siempre, 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 que la respuesta es ninguna de las dos. No es ni derecha a izquierda, ni de izquierda a derecha. Esto es porque las moléculas no tienen arriba, abajo, izquierda o derecha. La orientación de una molécula se da por la forma en la que sus átomos están conectados entre sí, no por la forma en la que yo lo dibujo. Así, esta molécula es igual a esta, y esta a esta, todas son exactamente lo mismo. Eso se los cuento porque es común dos cosas. Primero, que uno le cree la sensación de que las moléculas siempre se dibujan en cierto orden porque los profesores tendemos a dibujarlas de una manera específica. Bueno, también porque creo que ya él ahí nos dijo, ahí lo comentamos. ¿Qué es grupo funcional? Mientras ustedes recuerdan lo que él dijo. ¿Qué es un grupo funcional? Él hizo una representación ahí con los emojis. ¿Qué significará eso? Y aquí tenemos también, ¿qué son los grupos funcionales? ¿Conjunto de átomos? Conjunto de átomos, ¿cierto? Sí. Es un conjunto especial de átomos que está unido a una molécula o a una cadena de carbono. Y se clasifican. Esos grupos funcionales están clasificados de acuerdo a esas estructuras. Entonces, tenemos título ahí, grupos funcionales orgánicos. Esos son los grupos funcionales. Cuando tenemos carbono e hidrógeno, son los hidrocarburos oxigenados, alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, éteres y ésteres. Los nitrogenados, aminas, amidas y nitrilos. Y los que están unidos a estos halógenos, recuerden en la tabla periódica que estos elementos pertenecen al grupo de halógenos que forman sales, flúor, cloro, bromo, yodo, esos serían los derivados halogenados. Estos son, en general, los grupos funcionales, pero cada uno de ellos se divide, tiene otras agrupaciones, y luego vamos a ver si a entrar, yo no sé si sería ya para este periodo, alcancemos a entrar a lo que eso, es la acetamina. Acetaminofen. Ah, sí, aquí está. Paracetamol, acetaminofen. Aquí tenemos los primeros hidrocarburos. Es importante que en este momentico ustedes me saquen este grupo funcional. Estos son los grupos funcionales. ¿Qué significa esta R? Aquí no lo dice. La denominación R o R1
hace referencia a los radicales o a cadenas carbonadas asociadas a esa estructura. Siempre va a estar la cadena de carbonos, pero va a estar asociada a estos otros elementos que me aparecen aquí. Por ejemplo, esta va a ser una cadena de carbono asociada a otra cadena de carbono. Este va a ser la cadena de carbono unida a hidrógeno. Estos compuestos aromáticos que lo hemos mencionado en la clase pasada, que son el benceno y tienen esta estructura hexagonal, ¿cierto? Creo que sí, son 6 átomos de carbono y pueden salir las ramitas aquí unidas a otros elementos. Tenemos acá los oxigenados, el alcohol del que nos hablaba ahorita Santi. Tenemos que es la cadena de carbono enlazada al grupo OH. Los fenoles, una cadena cíclica, se le llama cíclica, cuando es cerrada la cadena de carbonos, no es lineal, no es abierta, no tiene, es así, cerradita, se le llama cíclica. Y está unida también a grupos OH, esos serían los fenoles. Los aldehídos, está el carbono, hacia un lado su cadena carbonada, está enlazada a un doble, tiene un doble enlace a oxígeno y tiene un enlace simple a hidrógeno. Entonces, estas estructuritas son las que me van a dar la clave, la fórmula para yo saber si es un alcohol, si es un fenol, si es un aldehído, si es un éter, si es una acetona, esta formulita. Ya se las voy a dejar que las escriban rápidamente para que hagamos ejercicios. Aquí están los nitrogenados. Cadena de carbono, el carbono central, el que va enlazado a doble, por este lado a oxígeno, pero por este lado va a estar enlazado a nitrógeno y ese nitrógeno va a estar enlazado a hidrógenos. Aquí tenemos las grupo funcional de los nitrilos, aminos y nitroderivados. Tenemos un ejemplo de una amida. El nylon tiene los usos. Esto ahorita no lo vamos a usar, en este momento no. En este momento necesito estos nombres y el grupo funcional. O sea, los elementos que van enlazados a esas cadenas de carbono. Entonces empecemos con los hidrocarburos, rápidamente. Me escriben alcanos y su grupo funcional. Aquí llevaría título hidrocarburo. Aunque todos tienen hidrógeno y carbono. ¿Ya están listos ahí? Los aromáticos tienen un enlace como del benceno, aquí dice, al grupo benceno, que es un enlace cíclico, es un anillo, con 3 enlaces dobles para que cada carbono tenga sus 4 enlaces. Los oxigenados. Ya habían terminado arriba, ¿verdad? Sí. Quiero que lo hagan para que... En ese momento de pronto no lo hemos asimilado, ya vemos un pedacito de video que también nos termina de explicar y luego hacemos la actividad, con lo que ustedes tengan escrito ahí, hacemos la actividad para que podamos saber si es una acetona, si es una amida, si es una amina, si es un alcohol. Y ya luego hay que darle nombre a los diferentes compuestos. Eso sí, ya entonces entramos a estudiar las normas IUPAC para poder nombrar los diferentes compuestos. Ahí mencionan en el video, empiezan a hacer unos ejercicios de medicamentos para la doctora Juliana. ¿Ya acabó
Bernal. Uy, que se detuyó. Uy, un chollo tan rápido. Vamos a hacer esta lista también. Recuerden, la R es un radical que nos indica la cadena carbonada. Hacia un lado puede ser solamente o hacia ambos lados del carbono central, ¿no? De la estructura. Aquí tenemos 15, si no estoy mal, 15 grupos funcionales. Están clasificados de acuerdo a con qué elementos están combinados, pero normalmente los clasifican de mayor reactividad a menor reactividad. Y se dice que el ácido carboxílico es el más reactivo. El último, no me acuerdo ahorita si es de los nitrogenados. De pronto le pongo de tarea eso. Listo, muchachos. Ojalá le tome más bien pantalla eso para que no rinda. Estos son los nitrogenados. Amidas, nitrilos, aminas, nitroderivados. Explosivo, ¿no? La nitroglicerina. ¿Qué industrias, de pronto los que han alcanzado a mirar los usos, en qué industrias se utilizan? ¿Cuáles son las que más sobresalen ahí? Farmacéutica, textil, pinturas, colorantes, medicina. Si notan, todavía no vemos como compuestos naturales de los seres vivos, como las carbohidratos, lípidos y vitaminas. Bueno, por ahí nada de vitamina. Carbohidratos y lípidos. Proteínas, no se ven aún. Esas se ven al final. Es de los últimos temas. ¿Listos? Quiero que tengan esto, veamos el videito, hacemos el ejercicio y ya los dejo tranquilos. Los dejo en paz. Que ya Juliana tiene cara de aburrida. ¿Sí desayuno? ¿Tiene hambre? Vamos a salir de una clase para entrar a otra ahí mismo. Ah, sí. Necesito un descanso. Estoy Tienen mucho descanso, empezaron a las 7:30. El profe ya autorizó eso. Yo sé que algunos reclaman, como para decir que reclaman, pero recuerden que son, normalmente son 120 minutos de clase que veríamos normalmente presencial y se están resumiendo, se deben resumir a 60, ¿no? Una sesión y 20 minutos. Pero pues hoy tuvimos una ayudita y nos sirvió mucho, así que hay que agradecer esa ayuda, pero entonces también tenemos que avanzar. Profe, los minutos de Santi es una ayuda que él les dio a usted, no lo cuente dentro de la clase, señor. No, nosotros estamos viendo clase ahora mismo. Eso significa que vamos a tener vacaciones en junio, a mitad de año, ¿o no? Sí, gracias a Dios, nosotros vamos normalito. Vea, les digo, ustedes son nosotros, incluidos los profesores. Somos privilegiados de estar en este colegio.
Estamos trabajando las clases, está habiendo interacción entre profesor y alumno. Mire que en los públicos no, sencillamente le mandan los talleres, no hay clase como tal. Ellos tuvieron que adelantar vacaciones, nosotros no, nosotros salimos a vacaciones común y corriente. Entonces, va a quedar por eso. Bueno, listo, mis niños. Entonces, venga. Oh, espere. Ay, perdóname, querido. Ah, bueno, esto. Entonces, la cadena carbonada unido a X. X me está indicando los elementos de la tabla periódica que son halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo. Entonces, es la cadena carbonada unida a cualquiera de estos elementos halógenos. ¿Bien? Era esto nomás, eran estas dos cositas que necesitamos. Esto ahorita, ahí les queda en su plataforma y ustedes lo pueden revisar después. Este profesor es... Aquí está. Orgánica, el cual es los grupos funcionales. Este tema es básico para entender todas las reacciones que involucran la química orgánica y por eso es esencial que tengamos bien presente este tema en todo momento y que tenga unos fundamentos muy fuertes. Empecemos. Todos los grupos funcionales están basados en el carbón, la combinación de este con distintos elementos. La primera categoría de grupos funcionales que vamos a ver va a ser carbón enlazado con hidrógeno. La primera de esta categoría sería el grupo funcional alcano. En los alcanos tenemos un carbón presente enlazado a cuatro hidrógenos con enlaces covalentes simples. Le siguen los alquenos, en los cuales tenemos un carbón enlazado con un enlace covalente doble a otro carbón y cada uno de estos enlazado con enlaces simples a hidrógenos. Como podrán ver, la regla que debe seguir el carbón es que debe estar enlazado con cuatro enlaces distintos. En el caso de los alcanos, cada uno de los enlaces simples covalentes, y en el caso del alqueno, dos enlaces simples con hidrógenos y un enlace doble con otro carbono. Así pasamos al último grupo de esta categoría, que serían los alquinos. En el caso de los alquinos, tenemos presente un enlace triple covalente. Como podrán ver, a cada uno de estos carbonos les hace falta un enlace, como ya habíamos discutido, que cada uno debe tener cuatro enlaces, por lo cual se completan con hidrógenos. Ya tenemos todos los grupos que contienen carbono e hidrógeno. Y así pasamos a la siguiente categoría de grupos funcionales, en las cuales vamos a encontrar a un carbono enlazado con oxígeno. El primero de esta categoría va a ser el grupo funcional de los aldehídos. En este grupo funcional encontramos un radical que puede ser, este radical puede ser sustituido por ya sea un carbono o una cadena de carbonos. Un carbono enlazado a hidrógeno. Valga esta aclaración, ¿no? Este radical puede ser un solo carbono que salga hacia un lado del carbono central, un solo carbono o una cadena de carbonos. Y este mismo carbono enlazado con un doble enlace a oxígeno. Una forma fácil y simple de recordar e identificar a los aldehídos es que contienen siempre esta parte que tiene un carbono, un hidrógeno o un oxígeno. A esto es lo que le llamamos grupo funcional. A cómo están enlazados ciertos elementos a una cadena de carbonos. Cómo está enlazado este radical o esa cadena de carbonos al carbono central, él a doble enlace con oxígeno por un lado y a un enlace simple por el otro. Yo creo que me voy a aclarar otra vez en tiempo. Bueno, hasta ahí tenemos una idea. Intentamos hacer la actividad, se las dejo de tarea, terminan de ver el video o hacemos la actividad de una vez. Hagámoslo de una vez. De una vez. Terminamos de, pero ya, nos metemos ya. Con lo que ustedes tienen ahí en su cuaderno podemos trabajar. Ese recurso, ¿dónde está?
Por aquí no es. Por aquí tampoco. Este. ¿Cómo se llama este grupo funcional que tiene oxígeno? Tienen en sus noticas. Aldehído. Es un aldehído. ¿Están de acuerdo los demás? Sí. Revisamos acá el aldehído. Muchachos. Aldehído. El caballero nos dice que es un aldehído. Mira la estructura. Sí. Aldehído. Póngalo otra vez, pero. ¿Ahorita? ¿Este? No. No. YouTube. ¿Pero por qué no cierra eso? Yo voy a cerrar eso. Estoy cerrando todo eso para que ya no me confunda que esto ya se utilizó. Entonces, aquí. Mírenlo. Revisemos entonces nuestros apuntes. Oxígeno. A ver, uno que esté el oxígeno por ahí solito. Por aquí yo lo estoy viendo. Yo lo estoy viendo. Éter. ¿Qué es? Éter. Uh-huh. Está el oxígeno, enlaces simples a cadenas carbonadas a un lado y al otro, ¿sí o no? Brutal. ¿Ya le dieron la clavecita? Bueno, eso es lo importante. Entonces, ¿es un? Éter. Éter que no hemos terminado. Bueno, esta. Está en el grupo de los nitrogenados, ¿verdad? Carbono central, un doble enlace a oxígeno por un lado, un enlace simple a nitrógeno y ese nitrógeno va enlazado a hidrógenos. Y por aquí debe estar el radical, la cadena carbonada. ¿Sí o sí? ¿Es una amina, amida o es un éter? Amida. Amida. Sí. Revisemos la amida. Es una amida. ¿Amina o amida? Amida. Amida. Da. Amida, ¿verdad? Tiene doble enlace a oxígeno, en cambio ese no tiene doble enlace a oxígeno. ¿Listo? Esa es la clave. ¿Quieren seguir? ¿Lo dejamos ahí? ¿Lo terminan? ¿Seguimos? Seguimos. Sí, así es que me gusta. Una amida. Igual yo les voy a reenviar esta misma actividad para que la vuelvan a hacer ustedes. Alcano, alqueno, alquino. Ese es... Ese es un... Alquino. 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 Sí, señora. ¿De acuerdo a los demás? ¿Revisamos el alquino? Espera. Revisemos el alquino. No lo encuentro. Los primeros, ¿no? Tiene un triple enlace por aquí. A ver que yo no lo memorizo. Yo diría que es un alcano. Mire que no hay ni doble ni triple enlace, enlaces sencillos, a hidrógeno. Al carbono, puede ser un solo carbono o una cadena de carbono unida a hidrógenos. ¿Sí o no? Porque no tiene ni doble ni triple enlace, ¿ese enlace? Alcano. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Sí. Alcano, sí. Mire que no hay ni doble ni triple enlace, son átomos de carbono con enlaces simples. ¿Cómo se llama este grupo funcional? Radical. Uh-huh. Doble. Pero es un cetano, ¿no? Un cetono. Cetono, esa vuelta. Es propio para cambiarme los nombres a los... Pero sí. Propio. Cetona, yo la marco, sí. No voy a mirar. ¿Están de acuerdo todos? Sí.
Señor. Vámonos más rápido, entonces. Me va a cerrar esto. Se me cierra, les queda tarea de plataforma, ¿listo? Y terminan de hacer los cuadros, de rellenar los cuadros con lo que son los usos. ¿Y queda lo otro que hay allí? ¿El nombre? Ácido carboxílico. ¿El nombre del compuesto? El nombre ya del compuesto, no del grupo funcional, sino del compuesto como tal. Un ejemplo de compuesto y su utilidad. Esta. Dígame. Ácido carboxílico. Carboxílico. El más reactivo, ¿no? Recuerden, ay, les quería poner un diploma. Ya. Tocará para la otra clase. ¿Cómo se llama este grupo funcional? Cadena ANH. Amina. Listo. Está, ¿quién es la que está contestando? ¿Juliana o Juliana? Yo. Ah, pero yo no. ¿Quién es yo? Juliana, Juliana. Ah, está hecho, al OH, al grupo OH. Cadena carbonada unida al OH. Hidróxidos. Y alcohol. Alcohol, cetona o ácido carboxílico. Alcohol. Alcohol también, sí. Doble enlace a oxígeno, enlace simple al grupo OH. Y otro enlace simple a cadena carbonada. Ácido no sé qué. No, pero es que carboxílico. Esa cosa. Es que no lo veo. Ácido no sé qué. Pero es que no lo veo. ¿Tú eres carboxílico? Ay, no, no sé. Pues sí, porque acá dice que está unida. Doble enlace es a oxígeno. Doble, sí. Pues aldehído no es. Yo lo marco. Yo no sé. Cetona tampoco. Listo. Ácido no es que. Bueno, carboxílico. Triple enlace, por ahí estaba el que me has mencionado ahorita. Alquino. 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 10. Doble enlace. Alqueno. Alqueno. Dime los tres, alcano, alqueno y alquino. Alqueno. Alqueno, sí. Dos, dos horrores. Maestro. 4 y 5. Ah. Cetona, que me marcaron ahí mal. Y esta, perdón, cetona y esta. ¿Vieron? Mire que ahorita el ácido carboxílico llevaba aquí. OH, si no estoy mal, ¿cierto? Sí. Mm-hmm. Y aquí va una cadena. ¿Cuál era? Va cadena carbonada. Aldehído. Oxígeno. ¿Cetona o aldehído? Aldehído. ¿Lo revisaron ya bien? Bueno. Mi chakra me lo dice. Bueno, aldehído. ¿Y este sí? ¿Y este? ¿Aldehído? Aldehído. Espere. No. Aldehído. Ese revísenlo es que alcohol tiene uno simple, un enlace simple, y ese tiene uno doble. Aldehído no, también. Entonces, este me dijeron que aldehído y este también aldehído. Y están iguales, yo no los veo iguales. Yo veo un hidrógeno. Ah, entonces. Entonces el que está mal es el que tiene el hidrógeno. ¿El que tiene el hidrógeno? Ah, es. No, si sí estaba bien, no, si sí estaba bueno. ¿Qué tiene el hidrógeno es? Aldehído, y el otro sería entonces el ácido un cetona. Es una cetona, sí. Ha marcado usted ácido carboxílico, ¿verdad? Sí, es una cetona. Listo, mi niño, ahora sí los dejo en paz.